Alguien ha dicho que usted es un prototipo de animal cinematográfico. ¿Tiene algún significado para usted esta frase? Supongo que quiere decir que doy el tipo y que tengo la fotogenia adecuada para hacer cine. Marisol, niña prodigio. Marisol, adolescente menos prodigio. Marisol, mujer, ¿qué? Bueno, en principio quiero aclarar que yo no fui prodigio. Es decir, fui una niña absolutamente normal que hacía las cosas con una naturalidad. Y podía haber sido cualquier otra chica de mi edad. Yo tuve la suerte de que me vieron a mí. Adolescente, por supuesto, y mujer, actriz. ¿Se considera nada menos que una actriz o nada menos que una mujer guapa? Me considero actriz y la gente dice que soy mona. Parece que quiere ofrecernos una imagen distinta de usted misma. Sin gazmoñerías, Marisol. La hemos visto en algunas revistas gráficas, un poco parca de tela y generosa en belleza. ¿Es esta toda su nueva imagen? Perdón. Es decir, yo creo que no hay una nueva imagen. Soy así desde que soy mujer. Y entonces he salido con ropa de mujer. A los 12 años no podía salir enseñando una pierna. ¿Hasta qué punto puede influir la vida privada en el...? Perdón, ¿quieres? Muchas gracias. ¿No tienes fuego? Pues no tengo. Gracias. ¿Hasta qué punto puede influir la vida privada en el rendimiento profesional de una actriz? Tiene mucho que ver, porque yo creo que se refleja todo en el cine, sobre todo cuando estás haciendo cine. Si tienes disgustos, si eres muy feliz. Es decir, creo que tiene que estar muy complementado una cosa con la otra. Imagínese lo que sería un día feliz para usted. ¿Podría describirlo? Sí, claro. Pues un día que pudiera dormir muchísimo, que pudiera salir al campo, que pudiera montar a caballo, estar con mis amigos, jugar a las cartas, ir a un cine, hacer una vida absolutamente normal. Si alguna vez se siente sola, ¿huye usted de la soledad? ¿Cómo lo hace? Hombre, depende. Hay ratos en que quiero estar sola y me apetece estar sola. Cuando la soledad me da amargura y me da tristeza, hago todo lo posible para evitarlo. ¿Qué es todo lo posible? Distraerme. ¿Tiene usted un poeta, un dramaturgo, un músico, un equipo de fútbol, un hobby? Sí, tengo de todo. ¿Podría decirnos algunos? Sí, un poeta, Tagore. Un dramaturgo, Buero Vallejo. ¿Qué más, perdón? ¿Un equipo de fútbol? Soy del Málaga, o sea que... el Málaga. ¿Un músico? Un músico, pues todos los clásicos españoles, como Falla, como Granados, como Albéniz. ¿Y un hobby? Dormir. ¿En qué cree usted firmemente? Creo en la vida. ¿Y de la vida qué es lo que más le duele? Quizá la falta de sinceridad, la injusticia, a veces. Mil cosas. ¿Tiene miedo a algo? Sí. Tengo miedo a la soledad, a la oscuridad y a un cierto tipo de gente. Hablemos de cine, Marisol. ¿Qué piensa de su trabajo? Perdón, es que no te he entendido muy bien. ¿Qué quieres decir? Si usted tuviese que hacer un juicio crítico de su obra, de su labor, ¿qué es lo que diría de él? Creo que, por un lado, es un trabajo maravilloso, muy duro, lleno de sacrificio, de voluntad. Pero, por supuesto, tiene su compensación muy grande. ¿Cree que siempre la han dirigido bien, que han sacado todo el talento que usted pueda llevar dentro? Bueno, lógicamente, de pequeña, puesto que era pequeña, me tenía que someter a unos papeles que... estaban sujetos a una serie de monerías, lógico de una niña de esa edad. Creo que sí, que me han dirigido muy bien, antes y ahora, en mi nueva etapa. Con esa sinceridad que usted adora, ¿cómo ve el cine español? Creo sinceramente que, como todo el mundo dice, le sobra censura, pero creo también que hay muchísima gente que se escuda en esto para defenderse. Marisol, se dice que la prueba auténtica de fuego de una actriz o de un actor
naturalmente, es el teatro. Personalmente, no recuerdo esta actividad en usted de su carrera como actriz. ¿Por qué? Momento, es decir, tengo un respeto enorme por el teatro, sé que es muy difícil, pero el cine también lo es. Pero de todas maneras, voy a pasar por esta prueba de fuego que usted me dice. Precisamente en octubre, con una obra de la mano de Jaime Azpilicueta, gran amigo mío, gran director, y compañero, tengo la suerte de trabajar con un gran actor, estupendo compañero y excelente persona, que es José María Rodero. ¿Eso entraña para usted una nueva responsabilidad? Sí, por supuesto, sí, sí. Dentro del campo cinematográfico, para finalizar, Marisol, ¿qué es lo que piensa hacer? ¿Cuáles son sus proyectos? Bueno, empiezo una película el 4 de julio. Se llama La chica del molino rojo. La dirige Peter Collinson, la produce José María Frade. Y el resto, pues, todavía no está muy ajustado. Usted antes nos dijo que esa nueva imagen de Marisol radicaba precisamente en que Marisol ahora es mujer y antes era adolescente. ¿Esta película nos va a presentar la imagen de Marisol mujer ya, definitivamente? Sí, va a presentar a la Marisol del 73, como me ve usted ahora y como me ven ustedes. Marisol, para finalizar, ahora auténticamente, ¿qué piensa hacer con su vida? Un momento. Mi vida es mía. Creo que lo he contestado. Muchas gracias. Gracias. ¿Y qué es lo que has hecho mal? ¿Sí se puede saber?